Les damos la bienvenida a la última edición de la Riviera Televisión de este año 2021, donde realizamos un amplio recorrido por todo el territorio de la provincia de Córdoba y también por los principales distritos de nuestro país. A partir de este momento compartimos este recorrido que estuvimos realizando precisamente en el interior del interior con base de tareas en la capital alterna de la provincia, la ciudad de Río Cuarto. Auspician la Riviera Televisión, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba entre todos. Municipalidad de Río Cuarto, estamos en marcha. Consejo Deliberante de Río Cuarto, donde estamos todos. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Municipalidad de San Basilio, seguimos apostando al crecimiento de nuestra localidad. Carlos Garro Travels, ¿estás pensando en viajar? Tu próximo destino es con nosotros. Marmocult Amoblamientos, nosotros lo diseñamos, usted lo disfruta. El intendente de la ciudad de Río Cuarto nos invitó a los medios de comunicación de esta ciudad a hacer un recorrido para precisamente repasar todas las acciones de gobierno que se estuvieron realizando en materia de obras de infraestructura que tienen impacto muy fuerte en el desarrollo de las distintas áreas que componen el municipio de esta ciudad capital. Con él estuvimos dialogando, este es el informe que preparamos. Estamos finalizando un año complejo, difícil, y no hemos parado, Río Cuarto no ha parado respecto a las obras que son importantes y necesarias para mejorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de la ciudad. En este caso, el recorrido que hicimos con tus colegas también, periodistas, fundamentalmente es una manera de rendir cuentas. Yo digo, todos los gobernantes tenemos el deber y la responsabilidad de rendir cuentas de dónde van los recursos que pagan los impuestos todos los vecinos. Y la verdad que son más de 50 obras que, a pesar de este contexto tan difícil, pudimos ejecutar, estamos ejecutando o tenemos ya proyectados, en algunos casos con concursos o licitaciones, próximas a ejecutar para el próximo año 2022. Y como verás, han sido obras vinculadas al pavimento en arterias muy importantes de la ciudad. Estamos hablando de cloacas, de desagües, de nuevos centros de salud 24 horas en la ciudad, en Banda Norte, nuevos centros de gestión municipal que vamos a poner en marcha el próximo año, de descentralización para tener un estado más cerca, más presente, así como lo tenemos ya en Banda Norte, con resultados muy positivos, con nuevas obras de infraestructura de salud, en el centro de salud, con el área de farmacia y auditoría médica y social. Es decir, un abanico de programas y de obras, fundamentalmente, en algunos de los casos, muchas de ellas votadas por los vecinos en el presupuesto participativo, lo cual le da una legitimidad mayor aún, porque fueron decididos por los propios vecinos de la ciudad. Y la verdad que fue un recorrido importante, obviamente en parte de las obras, porque son más de 30 frentes abiertos que hay y algunos otros que están próximos a comenzar, de manera que nos hubiera llevado mucho más tiempo poder hacerlo, pero sí fuimos a los más importantes, en algunos de los casos realizándolo en conjunto con la provincia, otros también con financiamiento compartido con naciones. Es decir, la verdad que hay una importante cantidad de obras que son necesarias, importantes, que estamos haciendo en la ciudad para mejorarle la vida a los recuartenses. No solamente las obras tienen que ver con esto, sino además, por ejemplo, con algo que es trascendente para los intereses de la ciudad, y además vos le diste ese perfil en este nuevo esquema de funcionamiento de gabinete que involucra al parque industrial con un crecimiento importante, con una puesta en valor, y además con la realización de trámites para que precisamente muchas empresas se vean beneficiadas con el concepto de funcionamiento de empresa vinculada con parque industrial en la ciudad. Digo, también esto atraviesa esos intereses. Exactamente, la decisión de trabajar en conjunto con el sector privado, cuando generamos en este segundo mandato una Secretaría de Desarrollo Económico por primera vez, que genera una interacción permanente, y los resultados están a la vista. En este año de la nueva gestión ya no solo tenemos
un nuevo parque industrial, sino que hemos ampliado el existente, donde nuevas industrias se han sumado al parque industrial número uno. Hemos anunciado en conjunto con el gobernador lo que va a ser el polo tecnológico en el sector de allí de la terminal, que en poco tiempo va a comenzar a ejecutarse en conjunto con el sector privado. Vamos a tener el próximo año también un tercer parque industrial en conjunto con nuestro sector productivo. Son buenas noticias. Hemos trabajado muchísimo con los comerciantes de la ciudad y estamos finalizando ahora un reconocimiento a las buenas prácticas comerciales, donde por primera vez el municipio va a reconocer a más de 50 comercios con aportes económicos también, en un contexto donde esta pandemia sí ha afectado fundamentalmente a un sector, ha sido el sector comercial, el pequeño emprendedor, la pequeña comercio, la pequeña y mediana industria. Es decir, allí el Estado ha estado presente y va a seguir estando presente con políticas de generación de empleo, con el programa Generar Trabajo, que ya van a comenzar en el mes de febrero y que la verdad que es algo innovador, porque hemos trabajado con determinadas industrias, 5 ejes industriales que para nosotros son fundamentales, desde la metalmecánica, la industria agroalimentaria, la construcción, la industria cárnica. Es decir, tomamos en conjunto con nuestros empresarios industriales qué necesidad tenían, capacitar en esas necesidades y cubrir de esa manera un círculo virtuoso para que luego de la beca que nosotros vamos a aportar se traduzca en un puesto de trabajo genuino. Este camino que hemos iniciado y que hemos profundizado sin dudas apunta al desarrollo sustentable de la ciudad y a la generación de puestos de trabajo. Y la obra pública genera trabajo, genera desarrollo. Y como siempre digo, si no tenés una administración saneada, ordenada, no se puede planificar. Y si además tenés que cargar con la mochila del pago de la deuda heredada por gestiones anteriores, que pudimos transformar luego de un bono en la cancelación esta última semana absoluta de la deuda en dólares, bueno, las noticias son muy positivas, porque todo ese ahorro de lo que significaba pagar durante estos últimos 3 años la cuota mensual de una deuda en dólares, el año que viene no va a estar. Entonces vamos a tener más que duplicar la obra pública, muchas de estas obras, la doble vía de reforma universitaria en Banda Norte, el centro de gestión municipal, el centro de salud 24 horas en Banda Norte, nuevas cloacas, más pavimento, la verdad, la terminación del plan de viviendas. Que cuando nosotros... Te iba a preguntar eso precisamente, porque el número que diste es importante, pero además hay una proyección, hay previsto un loteo en una zona, en la zona sur de la ciudad, que también es muy importante, con una cantidad importante de beneficiarios que van a poder empezar a tener su propio proyecto también en materia de vivienda. Cuando nosotros asumimos, existía un plan de vivienda que estaba paralizado, de muchos meses paralizado, inconcluso o mal terminado. Mal terminada, inconcluso en casi su totalidad, porque de las 567 viviendas solo se habían entregado 152, algunas, muchas de ellas en malas condiciones. Nos pusimos a trabajar, readaptamos un programa provincial, lo adaptamos y generamos al día de hoy, y en los próximos días lo vamos a cumplir, las 414 viviendas entregadas en nuestro mandato. 414 viviendas, son 414 sueños de gente que estaba esperando, vecino y vecina, durante muchos años, tener el sueño de la casa propia en un plan accesible, pero también en condiciones como corresponde. Y a su vez, paralelamente, y ese es el desafío que pusimos en marcha, una vez que cumplimos el objetivo de honrar el compromiso de las 414 viviendas entregadas, paralelamente el loteo de 175 terrenos accesibles, muy buenas condiciones, que vamos a estar sorteando a principios del año que viene en la ciudad. Y la verdad que son oportunidades que también sabemos que son necesidades que tienen los vecinos y que vamos a ir cumpliendo. Y ese círculo, como yo digo, siempre virtuoso, lo vamos a ir haciendo también con el sector privado, porque desarrollo y loteos que el sector privado vaya realizando en el porcentaje que le corresponde al municipio de espacio verde, de espacio comunitario, también vamos a ir trabajando para generar y adquirir nuevos terrenos que puedan resolver problemas habitacionales de muchas familias que hoy tienen la necesidad y que no pueden acceder al mercado financiero, al mercado formal del crédito, porque no los hay. Entonces, de esa manera también hay un beneficio cuando se piensa un poco más allá y se logra articular con el sector privado, tomando parte de lo que es público en emprendimiento privado para hacerlo accesible a muchas familias que requieren y que no acceden al sistema formal.
El gobernador Juan Schiaretti participó del lanzamiento de la temporada de verano 2021-2022, que promete ser una gran temporada por la expectativa que generan los paisajes que nos convierten en el principal destino turístico del país. En el lanzamiento, en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Córdoba, el gobernador anunció además beneficios impositivos para el sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia, y pidió que los ciudadanos continúen vacunándose para cuidarnos entre todos. También aseguró que se seguirán realizando rutas y autovías y destacó el trabajo conjunto entre emprendedores, municipios y provincia a favor de la economía regional, generadora de 160.000 puestos de trabajo. Estamos de vuelta. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacemos. Reducción se ilumina. Desde el inicio de la gestión, uno de los objetivos fue el recambio de las luminarias antiguas por el moderno sistema LED, ganando en ahorro de consumo y duración. Con una importante inversión, se instalaron más de 160 luminarias en la plaza, en los bulevares y en el predio del polideportivo. El objetivo es llegar al recambio de luces en todo el pueblo. Porque seguimos desarrollando una política de gestión integral y llevando desarrollo y calidad de vida a toda nuestra comunidad. Reducción, un pueblo de fe y esperanza. San Basilio sigue creciendo. Estamos pavimentando 8 cuadras de nuestra localidad con hormigón armado, con una inversión de 24 millones de pesos, realizada con recursos municipales y con cargo a los frentistas. Obras que transforman y mejoran la calidad de vida de los vecinos y la transitabilidad de nuestras arterias. Esto forma parte de un proyecto integral que tiene por objetivo, y en diferentes etapas, alcanzar un plan estratégico de pavimentación de 40 cuadras. También estamos trabajando en un plan integral de bacheo y repavimentación de nuestras calles, con una inversión aproximada de 1,5 millones de pesos. Municipalidad de San Basilio, apoyando el crecimiento.
Clínica Regional del Sud implementamos un innovador sistema de consulta médica online. Te acercamos a la consulta con nuestros profesionales médicos desde la comodidad de tu casa. Ingresá en clinicaregionaldelsud.com y conoce más. Generamos nuevos canales para mantenernos más cerca. En tiempos difíciles, estamos con vos. La situación de la economía y las finanzas de la Municipalidad de Río Cuarto son algunos de los aspectos que estamos desarrollando en esta segunda parte del diálogo con el Intendente de Río Cuarto. Algo que impacta y que va a favorecer precisamente la realización de todas las actividades y una proyección muy ambiciosa para el 2022 en función de las muy buenas noticias que se conocieron en estas últimas horas del 2021. Todo esto en el medio de una pandemia que sigue existiendo y seguramente, como nos explicaba el responsable del área de salud, tenemos que mantener el criterio de los cuidados porque la prevención es lo que nos va a permitir sobrellevarlo de mejor manera, pero además en una situación de problemática financiera, que es la que contabas recién, que se termina con una cancelación de una deuda en dólares, pero que veníamos nosotros de años anteriores, en las gestiones anteriores, de calzar títulos públicos, éramos muy conocidos por las letras y no precisamente por los escritores, sino por la letra de deuda que íbamos metiendo en el mercado financiero. ¿Todo eso se saneó? Bueno, muchas veces me preguntan si tomar deuda es malo o es bueno. Y yo le digo, en realidad, es malo o es bueno, depende para qué. Si tomar deuda solamente para tomar deuda o para pagar deudas o gastos corrientes, indudablemente que la respuesta va a ser que no es positivo. Esto pasó en Río Cuarto antes del 2016, sobre todo en los últimos 4 años, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque se tomaba deuda para pagar deuda, para cubrir gastos corrientes. Fueron más de 30 letras que se fueron tomando mensualmente para ir cancelando deudas anteriores o letras anteriores. Ahora, el camino que nosotros decidimos fue otro. Más allá de que tuvimos que cancelar esa deuda anterior y la transformamos en ese bono que acabamos de cancelar en el 2017, con una previa reperfilamiento de aquella, sino lo importante es que cuando esa herramienta se toma para hacer obras, como la hicimos con el BID, a 15 años, con 6 años de gracia, y nos permite hacer 75 cuadras de pavimento, entre otras las que estuvimos viendo, que se están ejecutando, sí. La calle Perú, la calle Pairó, la que estamos haciendo en el Alberdi, la Aníbal Ponce, Yapeyú, que vamos a hacer, o por ejemplo en el sur, con la Prida, Mosconi. Bueno, cuando se realiza, o la Quenona, ahora en el oeste, la Arturo M. Vaz, la Roque San Peña, entonces se brindan soluciones históricas que la ciudad tenía. Entonces, o por ejemplo, para hacer las cloacas del Alberdi, el 100% de cloacas del Alberdi con un financiamiento internacional, donde el municipio paga el 50% y la provincia paga el 50% de las conexiones domiciliarias. Pero nos permite llegar a todo el barrio, como hoy lo tenemos, con la amplitud que vamos a hacer, y que todos tengan la posibilidad de ese vital servicio que no se ve pero que es absolutamente necesario. Entonces, cuando hay una administración saneada, ordenada, cuando no se gasta más de lo que ingresa y de esa manera se honran los compromisos y se siguen haciendo obras, es porque vamos por el camino correcto. Y esa es la gestión que nosotros tenemos y que llevamos a cabo en la Municipalidad de Río Cuarto y la que vamos a seguir llevando a cabo con lo que nos resta y con muchas de estas obras y programas que hemos anunciado para el 2022 y 2023.
Termina el año, me imagino que en el escritorio después nos vamos a ocupar de mostrar la imagen, mientras yo estoy diciendo esto, de lo que es la agenda del intendente. Es agendero el intendente. Si no anotó en la agenda, es un tema que seguramente no formó parte de su interés, pero la agenda está completa. Llegaste a fin de año con la agenda completa, pero además con una carga de trabajo realmente importante y con un equipo que está a pleno, a pesar de la altura del año. ¿Te tomás vacaciones? ¿Cómo viene todo esto? Y además la reflexión final en función de lo que representa precisamente que se vienen las celebraciones de Navidad y Año Nuevo para todos. Bueno, la verdad que han sido dos años muy largos, prolongados, de aquel finales de 2019, cuando comenzaba la primera etapa de la campaña electoral de la elección que iba a ser en marzo del 2020 y que después no pudo ser, y que finalmente terminó siendo a fines del año pasado, ha pasado un año de aquel 29 de noviembre, poco más, pero después la pandemia en el medio, la pandemia que no termina, una segunda ola de este año más compleja que la primera, un trabajo realmente muy importante de todo el equipo de salud en estos dos años y de todo el equipo de gestión abocado a salud, contención social, pero fundamentalmente salud, en un plan de vacunación que no tiene precedente en la historia de la ciudad, con un éxito realmente reconocido por la ciudadanía en su mayoría, que no era fácil porque había que vacunar al 95% de la ciudad, con dos dosis el 90%, y hacerlo de manera ágil, rápido, que entre otras cosas es lo que nos permite que hoy tengamos la tranquilidad de poder lograr esa inmunización colectiva tan ansiada, tan hablada, pero que no nos relaja, porque sabemos que las nuevas variantes, las nuevas cepas están al orden del día. Entonces el mensaje final para los vecinos es agradecerle por el acompañamiento de este año. Hubiera sido imposible si no salíamos juntos, aún en los peores momentos, cuando tuvimos que retroceder, estuvimos juntos y eso nos permitió evitar que el sistema colapsara, público y privado, y agradecerles por que cada medida que se tomó siempre fue pensando en la salud de todos. Siempre fue pensando en que ese familiar, ese amigo, ese vecino pudiera salir adelante y no viéramos aquellas fotos que se veían en algún lugar del mundo y que nos preocuparon a todos, incluso en algún lugar del país. Agradecerles, desearles la mejor de las fiestas, desearles muy, muy feliz Navidad y por supuesto que el año que comienza, no tengo dudas, va a ser mucho mejor a este que termina, y que vamos a seguir trabajando juntos por el desarrollo de la ciudad. Hay mucho todavía por hacer, así que muchísimas gracias. La universidad pública no podría ser tal sin el protagonismo de los jóvenes del 18. Hoy reafirma más que nunca el derecho irrevocable a seguir creyendo, creando y creciendo al servicio de una educación pública y gratuita de toda una región. Inclusión, equidad y compromiso educativo de una universidad para todos. Ante el aumento de casos de COVID-19 y la detección de la variante Omicron en la provincia, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba recomienda seguir usando adecuadamente el barbijo cubriendo desde la nariz al mentón, mantener la distancia física y elegir espacios abiertos y ventilados. Realizar testeos antes y después de asistir a una reunión social o de viajar. Completar los esquemas de vacunación y colocarse la dosis de refuerzo a quienes hayan cumplido 5 meses de la segunda dosis. Desde el 21 de diciembre será obligatorio el pasaporte sanitario, es decir, contar con las 2 dosis para participar de eventos masivos mayores a 1000 personas, boliches y discotecas y viajes estudiantiles y sociales. Es importante que te acerques y obtengas tu dosis correspondiente. Una población vacunada es una población segura. Nos sigamos cuidando.
evitemos contagios. Más información en ministeriodesalud.cba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Córdoba. En Río Cuarto, hacemos y seguimos haciendo. Obras para vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Bulnes crece con su gente. Estamos pavimentando 11.700 metros cuadrados y realizando una obra de cordón cuneta y badenes de 8.840 metros cuadrados. Ambas obras, financiadas a través del Programa Nacional y Federal de Obras Públicas, Argentina Hace Uno, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, con una inversión total de 69 millones de pesos. Esto nos permitió generar más de 40 puestos de trabajo directos, lo que representa una inversión histórica en materia de obras públicas por parte del Gobierno Nacional en Bulnes. Gestionamos y trabajamos con un concepto de inclusión que nos iguale. Crecemos como una sociedad integrada. Municipalidad de Bulnes. Trabajando para el desarrollo de la comunidad. Salud y gestión tiene como foco principal la autogestión de instituciones públicas como hospitales municipales, centros de salud, dispensarios, proporcionando como herramienta una plataforma online de gestión de salud pública, sin costos de instalación ni canon fijo mensual. Nuestra propuesta refiere al recupero de prestaciones médicas brindadas por su centro de salud, sumando tecnología como historia clínica digital portable, mapa de salud, control de stock de farmacia, seguimiento de internaciones, manejo de turnos, estadísticas de salud y sistematización de proceso de facturación. La novedad es que incorporamos una tarjeta de identificación ciudadana para mejorar y simplificar la atención del paciente. Nuestro sistema nos permite mantener informada a la comunidad a través de WhatsApp y SMS de lo que el municipio necesite comunicar. Actualmente, más de 25 municipios y comunas nos han elegido por la accesibilidad y beneficios, obteniendo como resultado mejoras en su recaudación y atención sanitaria. En este bloque vamos a hacer un repaso de las actividades que se estuvieron realizando en materia de desarrollo cultural, pero también de gestión en la linda del sur cordobés, la localidad de Achiras. Con el intendente estuvimos haciendo un repaso precisamente de cuáles fueron estas últimas acciones del año 2021 que estuvo desarrollando. Por supuesto, hablamos de la propuesta de la fiesta del turismo y la convocatoria para que la gente se dé cita en este lugar que tan convocante resulta para todo el turismo de todo el territorio. Bueno, no, gracias a vos, Gustavo, gracias por venir a Achiras nuevamente. Y sí, estuve en Buenos Aires la semana pasada en el Ministerio de Obras Públicas, justamente charlando con el secretario Martín Gil sobre algunos, bueno, proyectos que tenemos. Unos que están en ejecución, uno fue el tema del cordón cuneta, que estoy esperando el tercer desembolso,
Y bueno, estuvimos charlando con eso, informándole en qué estado estaba, invitándolo para que venga a la inauguración, si es posible, en el mes de enero. Y bueno, y viendo otros proyectos que tenemos, que unos presentados y otros por presentar. ¿Cuáles eran los que podíamos presentar? Así que sí, fue muy, muy, muy positiva la visita. Estuvimos charlando bien con él. Se puso a disposición, como siempre. Martín con nosotros ha estado siempre muy, muy, muy colaborador con toda la provincia, yo creo. Y bueno, estuvimos viendo ahí un proyecto que tenemos presentado en el Enorza por el tema de una nueva planta de agua potable, un proyecto que estuvo en un momento presentado en la provincia y bueno, ahora también lo hemos presentado en la Nación. Va bien, ya ha pasado algunos puntos, algunos pasos, hemos tenido que hacer algunas modificaciones en algunas cosas, pero va encaminado. Y después estuvimos viendo otros proyectos que tenemos que presentar, entre ellos la posibilidad de conseguir viviendas, de poder hacer viviendas, que yo tengo un pedido medio permanente de hace un tiempo de gente que necesita viviendas en la localidad y que yo estoy convencido de que es así, que hace falta. Ya hace unos cuantos años que no se hacen viviendas en Achiras. Entonces, bueno, también estuve charlando eso con él. Me dijo que sí, que presentara todo lo que tengamos. El problema nuestro, justamente, es que tenemos pocos terrenos con título. Tenemos 4 o 5, pero me dijo, bueno, presenta aunque sea esos 4 o 5, que con eso ahí vamos a tener la posibilidad de conseguir algo. Van a salir en el próximo año, él dice que cree que van a salir viviendas sociales, viviendas para la clase trabajadora. Así que bueno, vamos a presentar esos lotes. Y por otro lado también estuve pidiéndole cómo podemos hacer para comprar, si hay alguna posibilidad de que el gobierno de la Nación nos ayude para compra de terreno a particulares y para que en el futuro podamos hacer vivienda ahí. Así que bueno, son todas cosas que están en marcha y bueno, a esta altura del año los presentamos, estamos haciendo todos los trámites, pero eso se va a ver recién el año que viene, si Dios quiere. Con respecto a lo que decías del agua, nosotros estuvimos haciendo una recorrida y realmente hay un nivel de avance por parte de la gestión municipal, hay un compromiso, siempre fue un problema el agua en la localidad. Bueno, y en este sentido hay noticias. Sí, el tema del agua, bueno, dentro de mi plataforma, justamente fue uno de los temas que yo... que más me preocupaban y que yo creo que tenemos que buscar una solución, porque tenemos una planta de hace 40 y pico de años, desde el año 73, y bueno, ha quedado, funciona bien, pero ha quedado muy reducida para la población que tenemos. Yo había pedido en la provincia una ayuda para ampliar un poco lo que tenemos. Después está el proyecto de la planta nueva presentado en la provincia y en la Nación también, pero lo más urgente era ver si podemos hacer algunas modificaciones en la planta para ampliar el servicio, ¿no es cierto? Gracias a Dios hemos empezado a hacerlo con recursos propios, hicimos gran parte, hicimos modificaciones en las cañerías, hicimos nuevas obras para ampliar, hicimos una pequeña represa, hemos hecho acondicionado lo que había, el tema de los filtros, para que tener un mejor suministro del servicio, ¿no es cierto? Y por otro lado estamos haciendo una ampliación para darle utilidad al agua del dique, que es buena, pero el tema es que hay que hacer otro proceso. Para ese proceso se haría la planta nueva, ¿no es cierto? Pero mientras tanto queremos ampliar un poco la que tenemos para darle ese proceso. Hemos trabajado, ya te digo, con recursos propios, hemos hecho una inversión y la provincia ahora nos ha dado una mano, me hicieron un adelanto del fondo permanente,
para usarlo justamente en mejorar lo que tenemos también, que bueno, ahí se pidió para instalar unos seditubos, unas cañerías, y tenemos que techar un tanque que tiene 400 metros, que no le damos utilidad, y a nosotros nos está faltando lugar para acopio de agua. Tenemos agua, pero no tenemos dónde acopiarla. Entonces la idea es techar ese tanque también, con esa plata, con parte de esa plata, hacer esa mejora, y eso nos va a servir. Yo creo que vamos, este año sobre todo, y ya por unos años, vamos a tener una solución bastante importante, hasta que salga la planta nueva, que espero que en algún momento podamos tenerla. En Buenos Aires estuviste también con la gente de Rodríguez Larreta. ¿Con qué área? ¿Turismo, cultura? ¿Por sí, dónde bueno, con, estuvimos en la CABA, en la sede de la CABA, con este, sí, con el encargado de encargado, digo yo, el secretario de turismo de la CABA. Bueno, estuvimos conversando. Esto había el coordinador de turismo de Achira, Marco Simón, estuvo en la FIT hace un mes atrás, y ahí estuvo, tomó contacto con la gente de Rodríguez Larreta, y nos invitaron, nos dieron una audiencia para charlar con ellos. Sí, muy importante, porque bueno, la gente del gobierno de la CABA les interesa participar con nosotros, con los pueblos pueblos de la provincia de Córdoba y de otras provincias también, pero tener una conexión directa desde la Municipalidad de Buenos Aires con nosotros. Así que tuvimos una reunión muy linda con tres funcionarios de la CABA, y bueno, ahí hemos armado para intercambiar información y para intercambiar visitas. Vamos a organizarnos para inclusive ir a Buenos Aires. Nos han ofrecido un lugar donde nosotros podamos promocionar la localidad y la zona, porque yo conseguí la audiencia para mí, justo había ido para nosotros, para Achiras, pero justamente ese día había ido con otros intendentes de la zona, con Melano de las Vertientes, con Beltramón de la Cautiva y con Sabina Sanita de la Carolina, y los invité, participaron de la reunión. Y bueno, lo sirvió a todos. Yo creo que es muy importante, a ellos les interesa la región, que participe la región, con Achiras como lugar turístico, y todo el resto de la región, que hay un montón de cosas que se pueden utilizar y aprovechar en turismo, en cultura, en todo, ¿cierto? Bueno, tuvimos en esta conversación, nos comprometimos a intercambiar relaciones turísticas, y nos ofrecieron, como te decía, un lugar donde nosotros podamos promocionar el pueblo y la región, un lugar que puede ser el Teatro San Martín, o así algún lugar en pleno centro de la capital donde se pueda promocionar, que nosotros llevemos información de Achiras y mostremos lo que tenemos, porque ellos nos dicen que justamente no se sabe mucho por ahí del interior, se sabe mucho de los pueblos que están turísticamente muy explotados, y no saben de lo que tenemos nosotros. Así que estamos muy contentos con eso. Fue una muy buena, también muy provechosa la reunión, porque están interesados ellos y nosotros, y nos han hecho ese ofrecimiento de participar también en Buenos Aires, de que nosotros podamos a lo mejor llevar gente de acá, como son alumnos y de los chicos que están trabajando de la especialidad en turismo, como sea en secundario. Así que la idea es armar algo para este próximo año con Buenos Aires también. La última actividad importante que tuvo que ver con el ámbito cultural fue este encuentro de fin de semana, donde hubo una noche
Para los más chicos, los más jóvenes, con DJs y con una participación muy importante. Después la segunda jornada de fiesta fue ya con artistas de la región, pero también con un nivel de convocatoria importante, ya con otro tipo de propuesta musical. Digo, toda la previa para despedir el año primero, pero además toda la previa anunciando lo que va a ser la realización del evento mayor en la segunda semana de enero. En ese sentido, el balance de lo que aconteció el fin de semana y cómo está la expectativa de lo que va a ser la fiesta del turismo. Bueno, sí, fue una previa. Hicimos, porque viste, veníamos con que queríamos hacer la apertura de temporada en el arroyo Los Coquitos, en el parque ecológico, y bueno, el tiempo no los vino jugando una mala pasada los fines de semana con las lluvias. Es un lugar que hay mucha humedad, que hay mucha sombra. El lugar está hermoso y ahí pensábamos hacer algunas peñas para arrancar antes de esto, pero bueno, no se pudo hacer eso, así que directamente salimos desde la Plaza Sarmiento ya una previa a la fiesta del turismo. Ya está todo armado, está armado el escenario, armamos todo como para la fiesta, la cantina, todo preparado, y se hizo así el viernes una noche para los jóvenes, la noche Paradis se llamó con gente de Kiops, viste, con DJ de Kiops, de Carlos Paz. Sonaba como un boliche. Sí, sonaba como un boliche. Sí. Y sí, fue un boliche al aire libre. Tuvo mucho éxito, fue bueno. Nosotros el año pasado habíamos hecho algo parecido una noche con DJ en la semana de turismo. Y bueno, este año nos pareció bueno. La propuesta la hicieron los jóvenes. Los chicos los propusieron porque no hacíamos algo para ellos, para arrancar. Y bueno, nos gustó la idea, la hicimos, tuvo éxito, y el sábado hicimos una noche de cuarteto con este chico, con Simón Aguirre y un chico de acá de Achira, los chicos de acá de Achira también. Así que, no, fue una noche hermosa y nos fue bien, gracias a Dios, porque mucha gente hizo una noche espectacular, las dos noches también, que eso ayuda mucho. Así que funcionó bien todo, las entradas, la cantina, y bueno, nos ha quedado una pequeña diferencia que nos sirve para ya arrancar la semana de la fiesta de turismo, que no va a ser una semana, ahora son 4 días, que arrancan el 13 de enero, del 13 al 16 de enero. Así que bueno, ha sido buena. Fue un buen inicio, espero que siga así, ¿no es cierto? Que sea bueno en enero y que Dios nos ayude con el tema de que la gente pueda moverse tranquila, viste que también está la preocupación de la pandemia, ¿no es cierto? Sí, además, y la otra preocupación, la pandemia por un lado y la preocupación del buen tiempo, el mal tiempo por otro lado, que por ahí eso puede frustrar en algún momento, ojalá que no suceda en todo el territorio. Exacto. La palabra de José María Gutiérrez, que es el intendente de la localidad de Achiras, con quien tenemos la posibilidad siempre de desandar lo que tiene que ver con las actividades institucionales y que tiene propuestas para la temporada estival que nos convocan y ojalá ustedes puedan estar acompañándola. Thank you.
El cierre de las actividades institucionales de la localidad de Charras se centran fundamentalmente en una convocatoria y en un reconocimiento que realizó un importante profesional de la localidad que ya no reside allí, pero sí está vinculado sentimental y afectivamente con la localidad. Se trata de un reconocimiento que apunta a lo cultural, al encuentro social, pero también que sirve de manera de síntesis de lo que tiene que ver del vínculo con quienes, sin ser habitantes habituales de esa localidad, nunca abandonan ese vínculo que precisamente traza la posibilidad de estar relacionados con su lugar de origen. Lo más importante para un artista es que la obra se ponga en valor. Primero que te convoquen, pero además cuando eso sucede, que se pueda disfrutar, que la exposición de la obra genere emoción y puntos de encuentro. Y esto es lo que está sucediendo ahora, Jacinto Bancharras. Sí, muy contento. La verdad que no esperaba esta recepción de la escultura y es una gran sorpresa, una gran felicidad, ¿no? Que se pueda ver y que la gente se acerque a verla. Además, no solamente por lo que tiene que ver con la iniciativa, la cuestión emocional, la posibilidad de que la convocatoria para que precisamente un artista como sos vos, con la localidad que tenemos en Río Cuarto y por ahí la puesta en valor y la consideración desde el ámbito internacional, porque quien te convoca ni es ni más ni menos que un charrense que vive en Barcelona y a partir de ahí encontrar la conjugación del proyecto, ¿no? Toda una síntesis, todo un símbolo. Sí, fue todo un proceso extenso. Muy lindo, ¿no? Donde fueron, viste, muchas charlas para ver qué es lo que ellos querían expresar también, ¿no? Y bueno, después llegaron al punto también de tomar lo propio para poder lograr ese sentimiento que ellos tenían, ¿no? Porque si no, pasa a ser no un objeto de diseño frío, ¿no? Donde uno prepara algo puntual, sino que tiene que expresar algo, un sentimiento de un determinado grupo de personas. Y por lo que ves, se logra el objetivo porque están todos emocionados alrededor de esta inauguración de esta obra. Por lo simbólico, pero también por la calidad de la misma. Y en ese contexto uno se siente muy feliz también porque por cercanía, por otros ámbitos, siempre sos un artista convocado por alguna persona que está involucrada en la idea de darle valor agregado a algunas realizaciones. Y que estés en esa consideración es muy bueno. Además, hay una idea de una proyección internacional de tu tarea. Sí, muy, muy contento. La verdad que muy contento, viste, que me convoquen a trabajar. Y sí, tengo unos trabajos que voy mandando y participando a nivel internacional. Ahora hace poco se inauguró una muestra en Corea, uno de los trabajos que mandé hace poquito. Y el próximo año estoy invitado a ir a China a un simposio allá. Así que sí, viste, siempre con mucho trabajo. Marcelo, pasa cosas lindas en Charras y además cuando suceden este tipo de acontecimientos que la emoción es lo que embarga, el encuentro, el reencuentro, la puesta en valor de los ex habitantes que nunca dejan de tener pertenencia a la localidad, me parece que es muy lindo para poder mostrarlo, son de las notas más lindas para hacer. Charras tiene una cosa media rara, la gente que se va por distintas circunstancias siente que sigue viviendo en Charras y sigue perteneciendo a Charras. Es el caso de Javier, este gran amigo mío de la infancia, que se fue en el año 74 del pueblo. Les recuerdo que yo no vivía en Charras, yo vivía en un pueblo vecino, pero éramos muy amigos, las familias muy amigas. Y bueno, se fue a Río Cuarto, después estudió en Córdoba, ahora trabaja en España, en Barcelona. Y bueno, tiene su corazón siempre en Charras y el recuerdo permanente de sus abuelos. Y vino y me propuso, che, hagamos algo para homenajearlo, para recordarlo. Así que bueno, se puso a trabajar y acá está este hermoso recuerdo que va a quedar en la historia de Charras, precisamente recordando a aquellos que pusieron un granito de arena para hacer este pueblo el pueblo que es hoy. Homenajear a los ancestros es algo que nos atraviesa, pues estamos hablando de los abuelos, él se crió con sus abuelos, tiene un recuerdo muy fresco de sus abuelos y todos nosotros tenemos una experiencia que va ahí, ¿no? De la mano con estas vivencias y eso te remueve a vos tu familia y al contexto y vemos un montón de gente que está celebrando esto, ¿no? La posibilidad de que sea el encuentro, pero además desde el afecto, desde el cariño, muy emocionante lo que ha sucedido, pero además ver a sus madres.
encontrarse o reencontrarse. Sí. Reencontrarse un montón de gente que ha hecho, que ha pasado su vida en otros lugares por distintas circunstancias, verlos hoy acá en torno a las bases, ¿eh? Porque este es el recuerdo de las bases, realmente llena de emoción y de satisfacción. Mi agradecimiento personal a la familia Simeoni por este esfuerzo que ha hecho. Mis felicitaciones al artista, porque realmente un lujo, ustedes en Río Cuarto lo tienen y lo ven. A lo mejor hay gente que ni sabe quién hizo estas esculturas ahí en la zona del Centro Cívico en Río Cuarto. Bueno, nosotros también tenemos un poquito acá en Charras y eso nos llena de satisfacción y por supuesto de mucho orgullo. Javier, te diste el gusto, llegaste a Charras, hiciste la posibilidad concreta de homenajear a tus abuelos, a tu familia, a los amigos, pero por sobre todas las cosas, imagino que esto cuando sucede te llena de emoción porque te atraviesa, es toda tu vida lo que está aconteciendo con la obra que Jacinto nos ha regalado. Bueno, sí, una mezcla de emociones muy grande, es ver pasar un poco la vida delante de uno, hay compañeros de la primaria, del secundario. Estoy muy feliz y esto ha sido un proyecto desde hace muchos años. A mis abuelos, que los he querido tanto, y a todos los abuelos de Charras que han trabajado para esto y estamos muy contentos. Bueno, vino tu hermano, que además es uno de los periodistas más reconocidos de la provincia de Córdoba, un referente para nosotros y siempre seguimos esto, pero desde lo personal has logrado y una convocatoria de tanta gente que está involucrada con Charras que tiene proyección internacional. Gente que vive en Chile, gente que vive en distintos lugares del mundo y que no pierden esta cuestión importante que es la del arraigo, no olvidarse de las raíces y realmente esta simbología y la plaza lo sintetiza. Bueno, uno va siendo de todos lados. Yo soy charrense, riocuartense, cordobés y soy barcelonés y español, que es donde vivo desde hace 30 años. Y bueno, sí, es una felicidad muy grande poder compartir con todos. Hay una cofradía de argentinos en tu lugar en Barcelona que se van moviendo, se van encontrando. Los argentinos no podemos evitar esa idea de la amistad, la cercanía, el encuentro. Sucede acá, que es muy común, sí. Pero también sucede con todos tus amigos que han estudiado en la universidad, se han formado, se han recibido. Hay una historia muy rica alrededor de todo esto. Sí, puede ser. Nosotros, bueno, los compañeros de, en mi caso, de odontología, tenemos mucho vínculo, nos vemos, festejamos, recordamos. Es muy bonito. Y en Barcelona vive la colectividad más grande de argentinos fuera de, en el mundo, donde vive mayor cantidad de argentinos, en Barcelona, así que somos muchos. Una de las ciudades más hermosas que me ha tocado conocer y visitar, y realmente nos tratan muy bien a los argentinos. En ese recorrido también hay muchos amigos que vas dejando acá y con los que cuando volvés te vas encontrando también. Sí, por supuesto. Bueno, los amigos están siempre en el corazón, y para mí. Así que sí, aquí por eso es una felicidad. Y ahora siento que están en Barcelona también escuchándome y eso me hace muy feliz. Cuando la nota esté editada, obviamente la vas a poder compartir con los amigos de Córdoba, de Barcelona y de todo el territorio. Me da mucha vergüenza escuchar. Tu mamá también estuvo presente, sí, que además claro. Es muy fuerte la presencia de ella en tu vida, en tu existencia, no solamente en el pasado, sino también en el presente. Y es tan lindo, ¿no? Tener ese vínculo cuando uno ya es mayor. Sí, sí, por supuesto. Bueno, mi madre, como dije, todo el mundo tenemos, nuestras madres son esenciales. Pero bueno, mi madre es esencial y una felicidad que esté aquí compartiendo. ¿Por qué hiciste esta idea? ¿Qué fue lo que te llevó, independientemente de la intención del homenaje a los abuelos? ¿Por qué con una obra de arte y no con otra acción? Bueno, primero que a mí me gusta el arte y se me ocurrió esto y luego contactamos con Jacinto Muñoz y luego de hablarlo mucho y de explicarles nuestros sentimientos, él plasmó esto y estamos muy contentos. Jacinto te supo interpretar, digamos, es además un gran artista porque tiene un recorrido muy importante, a pesar de que es un hombre joven, te supo interpretar, supo poner en obra lo que vos querías contar. Sí, 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 fantástico. Jacinto es fantástico en ese aspecto, nos hemos sentido muy comprendido, muy apoyado y fue increíble y a mí me gusta mucho la obra. Bueno, ¿qué queda? Porque no vas a cortar la conexión con Charras. ¿Qué no. es lo que te vas a proponer para futuro? hay algo que nos ronda la cabeza. Ya lo contaremos.
Hasta aquí el recorrido periodístico que nos permitió realizar la Rivera Televisión en este año 2021 que está finalizando. Les deseamos a todos que disfruten de este tiempo de encuentro, de reflexión y por supuesto de vacaciones que le permite a muchos de ustedes esta llegada de la temporada estival. Nos vamos a encontrar nosotros, por supuesto, con todo el recorrido de lo que vaya sucediendo en materia de noticias, pero de organización de eventos culturales, encuentros musicales, de distintas actividades institucionales que van a suceder en los primeros meses, en las primeras semanas de este 2022 que inicia en pocas horas. Los invitamos a que ese recorrido también puedan hacerlo a través de nuestras plataformas y nuestras redes sociales, la central, nuestra página web, lariveraweb.com, a la que pueden de alguna manera vincularse de manera cotidiana en función de esta tarea que hacemos. Y por supuesto, suscribirse a nuestro canal La Rivera Televisión en YouTube, donde precisamente alojamos todo este desarrollo periodístico que los invitamos a compartir. Nos encontramos en breve con una propuesta que tiene que ver precisamente con esta cobertura que hacemos ejerciendo el periodismo responsable, como nos gusta denominar nuestra tarea desde el equipo de producción de La Rivera. Nos vemos en cualquier momento, por supuesto, agradecidos siempre por su compañía.